De ahí salió Hansel Camacho. ¡Ay, sí! Ustedes han visto a Hansel Camacho. Sí, el actor. Sí, señor. Siempre quiso ser futbolista. Cállate. No te creo. Ese fue su sueño. Siempre quiso ser futbolista. Y ahora que termina el, bueno, según los críticos, el mejor mundial de la historia, este mundial sensacional. ¿Perdón? Les queremos mostrar esta historia del hijo de la yesquita de Quibdó, Hansel Camacho. Para Hansel Camacho, reconocido actor y cantante, el ser futbolista fue su más grande sueño. Desde muy niño quiso que su vida estuviera entre redes y balones, pero esto no pudo ser. Para este chocuano, esa ilusión quedó a medias. Por eso quisimos llevarlo hasta el lugar que desde muy pequeño quería pisar por el resto de su vida, un estadio de fútbol. Momento que para él significa mucho. Sueño cumplido, ¿eh? Sueño cumplido. Una vez más, gracias. Es indescriptible lo que se siente. La emoción, recordar, vivir mis momentos de juventud y ese anhelo de ser futbolista profesional y estar en este escenario tan mágico, tan lleno de nostalgia, pero con recuerdos tan vivos de mi vida futbolística, es algo que no puedo explicar. No lo puedo explicar. Solo alguien que haya jugado fútbol y que haya amado este deporte sabe lo que yo estoy sintiendo en estos momentos en esta cancha. Este sueño lo alcanzó a tocar con la punta de sus dedos en Chocó, cuando pisó por primera vez un estadio siendo parte de la selección de fútbol juvenil del lugar donde nació, pero que con el pasar de los años se fue desvaneciendo. ¿Sabes qué pasa? Yo tuve un fenómeno milagroso en mi vida. Yo digo que es milagroso. A los 14 años mi mamá se murió y mi papá ya se había muerto y me dejó con 4 hermanos menores. Desde esos 14 años yo tuve que trazarme un norte. Llegó un momento de mi vida en que dije, bueno, el fútbol se acabó, Hansel, ¿y qué? Entonces dije, bueno, está la música. Y me vine a Bogotá con mis sueños musicales. En la capital, a sus 32 años, su vida en el arte tomó impulso. César Mora fue quien lo ayudó. Hansel ya lleva varios años conquistando a su público con su música y con sus actuaciones en televisión. Marielita, por Dios, ¿por qué le molesta tanto la vida al muchacho? Ahora que ya han pasado tantos años, Hansel ve que ese ideal de tocar todos los días un balón y hacer gol puede lograrlo, no él, pero sí sus dos hijos, Mario y David. Es emocionante también saber que tengo dos chicos que van por el camino de ser buenos futbolistas y que sé que cada vez que los veo jugando me satisface enormemente. Muy complacido, David ya está en un equipo profesional. Mario, de una lesión, viene recuperándose, pero ya está bien. No te imaginas lo que me gusta cada partido. Mario Camacho ha jugado en el River Plate de Argentina y en Santa Fe. Ahora está buscando un equipo profesional que le dé una oportunidad de desarrollar su talento. Por su parte, David Camacho hace poco debutó en el equipo profesional de Primera División, La Equidad. Pues para nosotros es como mostrarle por medio del fútbol lo que lo queremos. Es un ejemplo para nosotros, entonces esto es también porque amamos el fútbol, entonces para nosotros él es nuestro ejemplo a seguir. Siempre nos contaba todas las historias, todos los amigos del pueblo siempre decían que era un futbolista muy bueno y pues claro, lo que uno quiere es seguir como su legado y pues agrandarlo. Los hijos de Hansel apenas comienzan un camino que su padre no pudo transitar como quería. Esto hay que amarlo, amarlo. El camino es difícil, pero en familia es más llevadero. Duro a veces cuando tú ves las condiciones y ves que la puerta no se abre. Y entonces empiezas a comparar por qué este, por qué no este. Pero creo que esa dureza hace parte de este camino hacia el éxito. Yo siempre le digo a ellos que no llegar arriba significa disfrutar el ascenso, siempre les digo. Y que ese ascenso es mejorar todos los días, siempre les digo. Hubo tiempo de jugar en familia, de ver que su padre todavía le pegaba la pelota y también de dar consejos para esta nueva generación Camacho que quiere triunfar y ser lo mejor que haya en el balompié. Ya saben, depende de ustedes. Yo ya puse mi granito de arena, ustedes tienen que seguir con lo de ustedes. ¿Eh?
Si algún empujoncito se los doy, pero bueno, es de ustedes, ¿no?